I don't care what that means. I like this bird. She even has sunset color eyes. What are you gonna do with her? I don't know. I'll teach her to dance. Teach her to dance? Yeah. Okay. God damn it. Hey, Ma Tilda, Ma Tilda, Ma Tilda, she take me money and run Venezuela once again now. Ma Tilda, Ma Tilda, Ma Tilda, she take me money and run Venezuela. Well, my X key's stuck and I just can't ride anything. Come on, boy. Spank me with your ex. I spank you hard with my ex. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Bienvenidos al Centro de Información de Movie Tracks. Mi nombre es Rusé y estoy aquí para compartir con ustedes las noticias más relevantes del mundo que vive detrás del mundo del cine. Imagínense qué sucedería si el 30% de la población de los Estados Unidos se quedara sin energía en sus hogares o que el precio de la gasolina se elevara hasta $20 por galón. Gracias por seguirme nuevamente en Espacio Plus. Soy Valentina Patruno y te voy a contar que este año los premios MTV están listos para invadir con un gran despliegue al continente africano. MTV Networks Africa y el gigante de las telecomunicaciones internacionales Zain se aliaron para realizar lo que será el primer MTV Music Awards Africa. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jorge Correa y este es mi compañero Fabián Hernández. Fabián, hola. Estamos aquí en el sótano para pasarla súper chévere, escuchar música muy buena y pasarla muy chévere con amigos también. Estén pendientes y no se pierdan el sótano aquí en Sky One. Sky One. Plus, yo soy Valentina Patruno y hoy les tengo una gran sorpresota porque tengo aquí con nosotros a una persona muy especial para mí. Aparte de eso, jurado de nuestra belleza latina y el gran zar de la belleza, Osmel Sousa. Bienvenido, Osmel. Hola, Valentina. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que estamos súper contentos de que hayas tomado un poquito de tu tiempo para venir. Bueno, me agarraste así imprevisto porque no venía ni siquiera preparado para la entrevista. Pero tú siempre te ves bien, Osmel. Porque estaba haciendo mucha diligencia, pero bueno, aquí estoy. Y entonces él se lleva con su equipo esta aeronave y hacen un campamento en la selva y se preparan para un gran vuelo, para el estreno de esta nave y poder fotografiar el tope de los árboles en la jungla. La canopia de la selva, donde hay una gran biodiversidad de fauna y flora. His name is Red. He has five wives.
5 hens. So I get 5 eggs every morning. Pues bueno, ya estando en el campamento, Herzog nos empieza a revelar los personajes que allí se encuentran. Uno de ellos es un nativo de nombre Anthony, Mark Anthony, y quien es un rastafari. 12 episódios, 4 jurados e 1 vencedor. Felicidade! Participação do telespectador através de diversas plataformas multimídia. O vencedor do dia ganhará imunidade e não poderá ser eliminado no próximo episódio. É isso aí. O perdedor do dia será eliminado da competição. Jonathan, você foi dispensado. Pode pegar seu kit. É um show de arrancar os cabelos, com celebridades julgando o desempenho dos participantes. Puedes entrar solamente caminando. Why not? It's simple. Plus, all this attention is going to give me hives. You have to make an entrance. Mira, ¿por qué no te escondes en algún lado hasta que te presenten? Ay, como si estuvieras saliendo de una concha. Ay, qué buena idea. ¿Verdad? Dad, a little help, please. No, no voy a hacer eso. This is not a Little Mermaid. A lo mejor podemos encontrar una carroza que pueda montar. O a lo mejor... Or maybe we could have a bunch of really buff-looking guys carrying me on this canopy thing. And then one of them can even fan me with a palm frond. Well, here we are. Yes, we are. Yep, she was a gift. I think they probably got it at Kmart or Target. Or... So why do we bring these Cheerios, man? Oh, we're gonna use it as bait. You know what you're doing, man. Okay. Oh, got something, buddy. Oh yeah! Don't you let him get the best of this man. Reel it in! He's running, man! He's running! Get him! Oh yes! Oh, man, you are ours so now, baby! Oh, I told you it would work! Boom! Man, that's totally edible. Totally, so let's get it off the hook. Let's get out of here, man. What do you mean get it off the hook, dude? I'm not touching that thing, man. Well, I'm not touching that thing. You reeled it in. Get it off the hook! Yeah, well, precisely the why. I mean, I caught the darn thing. You might as well help me and get it off the hook. Dude, I'm gonna be cooking the darn thing. Just get the thing off the hook and we'll be out of here. Come on. I really don't know what to say to that.